Hey, what's going on, bitches? Soy Mr. NXHD y hoy os vengo a hablar sobre mi experiencia con las mujeres. De toda la puta vida he sido un puto negado. No he sido capaz ni de acercarme a decir hola a todo lo que tenga tetas. Bueno, sí, a los gordos de la Facultad de Ingeniería del año pasado, pero estos yo supongo que no cuentan ni para vosotros ni para mí. En cuestión y resumiendo, me he mojado el churro ni apuntando con una pistola a una. Soy un puto payaso. He estado buscando todo tipo de soluciones. Digámosle viendo vídeos de seducción élite. Los que no sepáis, pasaros por su canal. Y esto no es ninguna promoción. He visto los vídeos de consejos de Auron. He visto los consejos de Tu mamá me toca. Y cómo ser un seductor con Luis Micho. Todos estos me prometían, supuestamente, que me convertiría en el semental español, en el verdadero macho ibérico, en el quiebra coños, en que todas las tías me paguen su atención en carne. Os diré solo una cosa, una puta mentira, la hipocresía de YouTube. Volvemos al tema de siempre. Pero hoy no he venido a hablar de la hipocresía. Digamos que estaba mirando yo tan tranquilo en mi casa un gameplay sobre Minecraft. Hombre, por supuesto es del Rubius, ¿quién si no? Y me he dado cuenta de algo espeluznante, y es que me he paseado por sus comentarios y sin ningún tipo de reproche me encuentro con muchos corazones y unos comentarios pues con carisma, con cariño, con todo el amor del mundo. Y ¿sabéis mi sorpresa? Y es que venían todos de tía. Si vosotros queréis convertiros, y es lo que yo he pensado, en el verdadero macho ibérico noruego como es el Rubius, debido a todos estos comentarios, ojo al tanto, vais a seguir una simple guía que he realizado yo mismo sin ningún tipo de interés, por Dios. Pues analizando los vídeos del Rubio. ¿Cuál es el tipo, el prototipo de hombre que busca la verdadera fémina, la verdadera hembra en un estado natural? Así pues, si ya te has preparado con tus cubos para llenarte de flujos vaginales del mundo mundial, te voy a explicar unos pasos básicos para conquistar a una mujer. Bye. El primer paso, tal y como os dije, es olvidaros de esto. A partir de ahora en adelante no os hará ni puta falta. Oh, oh. Así de fácil. Para empezar, y como un primer paso, o digámosle un punto de partida, vais a tener que seguir unos aspectos físicos a tener en cuenta para ser un verdadero quiebra vagina. Y dar un pajar, o lo que viene siendo un nido, sobre el cuero cabelludo. Esto transmite a las féminas el amor que sientes hacia los animales, puesto que en tu nido o tu cuero cabelludo podrás proteger, criar, calentar y amamantar animalitos como cacatúas, hámsters, ratitas u cualquier otro tipo de animal de tamaño reducido. Una vez os hayáis hecho con uno de estos peinados en forma de nido de pájaro, yo os estoy asegurando yo que estáis a un paso más cerca de vuestra meta, a un paso más cerca de todos estos flujos vaginales a los que estáis dispuestos a llegar, cueste lo que cueste. El siguiente, por así decirlo, paso o el proceso seguiría con conseguir una voz fatigada, así como resfriada, como del hombre que hace de todo, ¿no? Ponte unos tapones en las fosas nasales. Yo, por ejemplo, llevo unos de 3M. Estos en concreto pues valen 2 euros. Pero debido al alto porcentaje del éxito de este tutorial, gracias a nuestro rey Rubius, creo que la inversión valdría mucho la pena. Esto... sería algo así, ¿vale? Gracias a esto, transmitirás una sensación de fatiga y o malestar. A las hembras les gustan los hombres ocupados e implicados al 100% en su vida, ¿de acuerdo? Además, como bonus, aparentarás estar malito y recibirás caricias con posibilidad de posar tu mejilla en una de sus mamas. Una vez hayas realizado con éxito el paso anterior, te acabas de poner en la pole position de los coños españoles, joder, tío. Recuerda que vas a ser el puto amo. El siguiente paso sería ponerte una gorra para atraer a las más inconformistas, a las que buscan un maleantoso en su vida. Además, esto te dará una apariencia de rapper despreocupado por la moda y más 100 de respeto. Yo, nigga. Yeah. A nivel personal, lo que vas a tener que hacer es cambiar por completo. Tienes que conseguir atraer la atención de las féminas, provocando inundación en sus bragas por completo, joder, hermano. Olvídate de sorprenderlas siendo tal y como eres. Recuerda que eres un inválido de mierda para estas cosas, ¿eh, pedazo de mamón? Lo que tienes que hacer es sobreactuar.
¡Un boli! ¡Joder, qué guapo! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Es un boli big! ¡Es negro! ¡Wow! ¡Punta de... ¡Wow! ¡Punta de bola! ¡Y seguro que es de un milímetro! ¡Wow! ¡Esto sí que tiene que escribir súper bien! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias por el regalo, tío! ¡Cómo me encanta! Mira, me lo voy a guardar aquí, ¿eh? En el cajón de las cosas que me importan una puta mierda. A las mujeres se les infla el clítoris con un hombre que tenga las ideas claras. Diles lo que te gusta o lo que buscas. Méteme el dedito, solo el dedito, la puntita. ¡Oh! Coméntales tus gustos finalmente. Recuerda hacerlo siguiendo las directrices que te he estado mostrando hasta ahora. Por último, debes mantener la calma y expresarte con claridad. La jamás, la jamás. Vas a tener muchas cosas que contarte entre vosotros, dos, entre tú y tu nueva diosa del reino de las tetas. ¡Ah! No te olvides. Disfruta del paradisíaco flujo vaginal que tanto ansiabas conseguir. Un saludo, esto ha sido Mr. Onyx HD. ¡Nos vemos! Esto es un bonus clip. Y parece mentira que esta puta mierda realmente me ha provocado ganas de estornudar y moquera. ¿Qué? ¿Qué puta que vaya bien.